buscan fomentar la cultura folclórica de nuestro país en Playa del Carmen mediante cursos de danza y música de son jarocho que estarán comenzando a partir de la próxima semana, los lunes, miércoles y viernes. El objetivo es que los niños y jóvenes de Playa del Carmen conozcan y revaloren la cultura artística tradicional de nuestro país en una ciudad cosmopolita y turística como en la que vivimos. Esto fue manifestado por Jorge Puga Alor, maestro de son jarocho en el Centro Cultural Playa del Carmen, quien tiene varios años formando grupos de niños para enseñarles la tradición musical del son, género que tiene más de 2 siglos de antigüedad y que encierra 3 raíces culturales del estado de Veracruz: la africana, la indígena y la española. Tengo un taller dedicado más que nada a los niños para ahora sí que traer un poquito de lo que es la tradición veracruzana, ¿sí? Ya que aquí es un lugar pluricultural, traemos un poquito de las tradiciones de allá de donde soy, para que los niños de aquí puedan apreciar un poco y de lo que es la música tradicional veracruzana, igual incluirlos en estas participaciones, ya que en el grupo que tengo la mayoría son niños, entonces quiero seguir con esa tradición de lo que es el son jarocho tradicional, que es lo que prácticamente es lo que estoy tratando de revivir aquí por estos lugares. El profesor de música tradicional veracruzana aseguró que este género está teniendo una proyección muy grande a nivel internacional, con grupos conocidos en Europa y Norteamérica como lo son Mono Blanco, Son de Madera, Los Cojolites y Sonex, quienes incluso han llevado al son tradicional con nuevas fusiones musicales.